diga. Buenos días, vengo a ver a la doctora Dogali. ¿De parte de quién? Lucrecia Ayul. Un momento, por favor. Adelante. Mucho gusto, Lucrecia. Mucho gusto. Pásale, por favor. Gracias. Una disculpa por llegar sin avisar. Ay, no, no te preocupes. Yo te dije cuando hablamos por teléfono que podías venir cuando quisieras. Aunque no sea su consultorio. Por eso te di la dirección de la casa. Es que me sentía rara y necesitaba hablar con alguien. Pues entonces, qué bueno que decidiste venir. Muchas gracias, doctora. Ay, háblame de tú, porfa. Dime, Mildred. Gracias. Lucrecia Jung. Qué bonito nombre. Gracias, tu nombre también es mío. Perdón, tu nombre. También es muy bonito. ¿Te parecen, verdad? Ay, a mí me suena, la verdad, como de teibolera. A mi papá le enoja que le diga eso. Pero es la verdad. Es un nombre anglosajón. Significa delicada fuerza. Fue de la Edad Media en Inglaterra. Se hizo popular por la Santa Abadesa Mildred de Tannen. A mí me gusta leer sobre las místicas religiosas. Como Heinrich de Amberes, María de Cazalla, Isabel de la Cruz. Ah, y Santa Teresa de Ávila. Wow. Nunca me imaginé que alguien tan joven como tú le gustara temas tan profundos. Oye, ¿te ofrezco algo de tomar? ¿Quieres café, un té, refresco? No, gracias, estoy bien. ¿Un tequilita? No, gracias. ¿Segura? Con toda confianza, ¿eh? No, muchas gracias, sí, estoy bien. Siéntate, por favor. Yul. Había un teólogo místico llamado Ramón Yul. Sí, es nuestro antepasado o algo así. ¿En serio? Un personaje fascinante. Me gusta el nombre de Mildred. Me gusta la película de Mildred Pierce, la original con John Crawford. También había otra con Kate Winslet, ¿no? Sí, una miniserie. Pues, me da mucho gusto finalmente poder conocerte. ¿Has escuchado cosas sobre mí? Perdón, ¿has escuchado cosas sobre mí? Me cuesta hablarle de tú. Sí, he escuchado cosas buenas de ti. Yo también, Estel. Perdón, de ti, Mildred. ¿Y cuánto llevas viviendo aquí en Veracruz? Un año. Porque vivías con tu mami en la Ciudad de México, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué decidieron venirse para acá? Pues en pandemia venimos a ver a unos familiares y mi mamá hace home office, así que nos terminamos quedando. Oye, ¿y dónde te gusta más? ¿Allá en la Ciudad de México o aquí en Veracruz?
Veracruz es más tranquilo. ¿Y la gente me cae bien? Ay, sí. A mí también me encanta vivir aquí. Yo soy de la ciudad de Córdoba y viví también en la Ciudad de México. Pero definitivamente donde más me gusta es aquí en Veracruz. Sí, ya lo dijo el Papa. Solo Veracruz es bello. ¿Y es usted psicóloga o psiquiatra? Soy psiquiatra de niños y adolescentes con formación psicoterapéutica. Pero háblame un poquito de ti. ¿Qué te gusta hacer? Me gusta escribir. Me gusta tocar mi ukulele. A veces pinto. Estoy empezando a hacer vitrales. Me gusta la música. Sobre todo la salsa. Y bailar y leer. Pero no soy buena en nada de eso. Yo creo que sí eres muy buena. Y en muchas cosas, ¿eh? Tengo miedo de que vayas a pensar que estoy loca. ¿Por qué habría de pensar eso? No sé, siento que si soy completamente honesta contigo, vas a creer que estoy completamente loca. ¿Tú crees que estás loca? Me lo he llegado a cuestionar. ¿Por qué? Por las cosas que escucho. ¿Qué escuchas? Los pensamientos de las personas. ¿De todas las personas? No, no sucede en momentos, es involuntario, lo estoy aprendiendo a controlar. ¿Has escuchado del trabajo de Carl Jung? Hay una técnica conocida como mentalismo que precisamente se refiere a los comportamientos y señales que hacen las personas y nos permite saber qué es lo que piensan. Pero tú me dices que tú puedes escuchar los pensamientos de otros de manera involuntaria. ¿Puedes escuchar lo que estoy pensando ahorita? No. Thank you.
casi no me gusta usar el celular. Solo lo uso para estar en contacto con mi mamá. Ni siquiera tengo redes sociales. ¿En serio? Eso es muy extraño hoy en día. Parece que todos están locos por conseguir likes. Yo creo que los celulares no son más que los amuletos de esta época. Los amuletos que nos controlan, nos han hechizado. ¿Crees en espíritus? ¿Qué clase de espíritus? Espíritus que nos rodean todo el tiempo. Yo creo que eso que las personas llaman vibras, realmente están vivas. Y se alimentan de nuestras energías, de nuestras emociones. ¿Sabes? Hay una parte profesional y académica en mí que no me permite creer en esos pensamientos mágicos. Creo que es la forma que las personas le quieren dar una explicación a lo desconocido. Pero hay otra parte que está convencida que existe otra realidad, que nos envuelve por completo y que somos parte de ella. Así como tenemos una mente y una conciencia, tenemos un espíritu. Hay puertas que se pueden abrir para dejar entrar esos espíritus. Me imagino que si crees en estos espíritus, crees en Dios. Seguramente hay un creador. ¿Tú eres creyente? Sí, soy creyente. Tengo muchas preguntas, tengo mis dudas. Pero mi familia, pues toda es católica. Por el lado de la familia de mi papá, hay varios cardenales, sacerdotes, jesuitas, que de hecho no debieron de haber tenido hijos y obviamente sí tuvieron. Y no sé, son cosas que me hacen cuestionarme. Mi papá dice ser cristiano y quiere estar en un conflicto espiritual. Platícame un poco de tu papá. ¿Conoces su caso? Sí, conozco algo del caso. ¿El doctor Barbier te platicó sobre el caso de mi papá? Sí, el doctor Barbier estaba realizando un estudio clínico y me pidió una valoración. ¿El doctor Barbier fue tu maestro? Fue mi asesor de tesis doctoral. Entonces no se rompe la confidencialidad. No, en este caso no se rompe. ¿Y tú qué opinas del caso de mi papá? Primero, me interesa saber cómo está tu relación con él. Lo amo. Está completamente demente, ¿verdad? No sé, ¿tú qué opinas? Lo peor de todo es que a veces creo que es verdad la realidad en la que vive. ¿Cuál es esa realidad? Tú sabes bien de qué estoy hablando. La entidad. Háblame de la entidad. La Santa Alianza. La agencia de espionaje que controla todas las agencias de inteligencia. Creada por la nobleza negra veneciana. Tú y mi padre son espías psíquicos. Fuiste encomendada por el doctor Barbier para reclutarme y ser mi mentora. Somos del linaje más antiguo que hay. El linaje de la luz. El linaje del dragón. La Arcana Arcanorum de la Atlántida. Fuimos concebidos en un rito sexual teúrgico. Del más alto rango. Porque
tenemos un ADN especial. Mi padre creció en orfanatos y hospitales psiquiátricos donde abusaron de él. El doctor Barbier siempre supo de sus habilidades y lo cuidó desde lejos. Así tenía que ser su formación, dura y traumática. Pero cuando fue el momento adecuado, el doctor Barbier lo tomó bajo su ala y lo preparó. Tú y mi padre se conocieron bajo la tutela del doctor Barbier. Mi padre, David Yule, fue entrenado como un asesino de élite, con capacidades de visión remota. Sus misiones consisten en eliminar y desmantelar a círculos secretos de personas muy poderosas que abusan de niños. Sin embargo, mi padre vive en un conflicto existencial al haberse vuelto cristiano y hacer justicia a mano propia. Él quiere salir de la entidad, pero el pacto es generacional. El dragón está en la luz. Espíritus del viento que vibran en el tiempo. Te abro la puerta a ti, que me das la visión y el control de las mentes. Entrego mi existencia al Todopoderoso. En cada intención, su voluntad me guía. Un abismo llama al otro, formando la unidad del alma con lo divino. Espíritus gigantes se unen. Caíste. ¿Neta caíste? No mames, neta. A ver, Lucrecia, relájate un poco. Siéntate ya. Vamos a mantener esto de manera profesional. Perdón. Perdón. Ok, no pasa nada. Respira. Perdón, Mildred, es que me caes muy bien y creí que habíamos conectado. Pero soy una estúpida. Ok, respira. Yo sé que no estoy bien, por eso vine acá con mi mamá. Mi padre enloqueció desde que mi hermano Santiago desapareció cuando éramos niños. Y ahora deambula por las calles de la Ciudad de México. Y en la escuela se burlaban de mí porque dicen que soy rara y que estoy loca. Porque escucho los pensamientos de las personas. Voces. Lucrecia, escúchame bien.